Muy buenas noches, amigos del Piñero Periodismo y Debate. Estamos pues en el Muro Boulevard, donde hace unos momentos nos reportaron la muerte. Al parecer, el dato preliminar que tenemos es una persona arrollada por un vehículo. Hasta el momento ya las autoridades mantienen un acordonamiento. El hecho ocurre pues en el conocido Muro Boulevard, justamente aquí en Tuxtepec, Oaxaca, donde se reporta supuestamente la muerte de una persona por atropellamiento. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para el Piñero Periodismo y Debate. Ya las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos. Pues hasta el momento, el dato preliminar que nosotros tenemos es que fue arrollada una persona en el lugar de los hechos. Estamos pues caminando sobre este lugar, sobre el Muro Boulevard, más o menos por la zona de la colonia Santa Fe, donde se registró la muerte de una persona. Ya las autoridades están en el lugar de los hechos. Esto ocurre en Tuxtepec, Oaxaca. Vamos a llegar hasta el lugar de los hechos, hasta donde nos sea permitido pues informarles a ustedes desde una área considerada. Es una persona arrollada, es lo que comentan, que ya falleció la persona en el lugar. Hay una motocicleta, creo. Vamos a llegar. En el lugar, pues, ya se encuentran personas. Es una motocicleta. Es una motocicleta. La que se encuentra en el lugar. Es una motocicleta. Hay una persona que se encuentra ahí tapada. Es el cuerpo de una persona. No sabemos la identidad hasta estos momentos. Estamos totalmente en vivo para el Piñero Periodismo y Debate. Gracias a todos los que nos ven a través de esta red social del Piñero Periodismo y Debate. La zona ya está acordonada por los elementos de la policía. Primer correspondiente que llegó. Hay una motocicleta. Esto ocurre en el Muro Boulevard. Pues casi en la colonia, entrando a la colonia Santa Fe, de aquí de Tuxtepec, Oaxaca. Pues vemos que hay personas en ese lugar. No sabemos quiénes son, pero están las autoridades realizando las investigaciones correspondientes. El lugar ya fue acordonado. Hay una persona tirada en el pavimento, en el asfalto. Pues hasta el momento, pues está realizando el acordonamiento de las autoridades, pues lo hacen. Los hechos ocurren en la noche de este sábado aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para el Piñero Periodismo y Debate. Ahí se encuentra el cuerpo de la persona que está tapada con una lona. La motocicleta está tirada en el pavimento. Comentan que fue por atropellamiento, pero pues estamos, pues ese es el dato preliminar que se tiene en estos momentos. Las autoridades ya realizaron el acordonamiento de ley, como se hace en estos momentos. Es una motocicleta, pues. ¿Qué moto será? Es una moto automática. ¿Motor 110? Motor 110, comentan compañero aquí, que es una motor de la marca Itálica. Y la persona no portaba casco. Fue arrollada. ¡Ey! Fue arrollada. Comentan dato preliminar que fue arrollada. Esta persona que fue arrollada en estos momentos, pues las autoridades ya se encuentran en el lugar, están realizando el acordonamiento de ley como se hace en estos momentos. Gracias a todos los que nos ven a través de la red social del Piñero Periodismo y Debate. Creo que el acordonamiento está siendo un poco excesivo por parte de las autoridades, porque el cuerpo está hasta allá. Estuvo muy excesivo, ¿no? De 32 años de edad. De 32 años de edad tiene más o menos esta persona. Pancho, toma foto. ¿Ya para qué hacen el acordonamiento muy lejos? Pues las autoridades están manteniendo un acordonamiento, dice. Dan exactamente es por el conocido bar. Aún no tenemos el nombre, amigos del Piñero Periodismo y Debate, pero estos hechos ocurren en el muro, en el Muro Boulevard, cerca de esta zona donde siempre hacen ejercicio. Comentan que el vehículo que arrolló a esta motocicleta
es el de la camioneta negra que vemos en pantalla. La persona pues huyó del lugar. Es esa la camioneta, al parecer, que el dato preliminar nos están dando en estos momentos. Sí, ya falleció en el lugar de los hechos la persona que ustedes ven ahí en pantalla. Gracias a todos los que nos ven a través de la red social del Piñero Periodismo y Debate. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. El acordonamiento de ley se hizo más para acá, un poco excesivo por parte de las autoridades, pero pues son los primeros que llegaron a este suceso donde derivó la muerte de una persona pues la noche de este sábado. La persona manejaba una motocicleta, comenta que es una motocicleta de la marca Itálica 110, no portaba casco y falleció en el lugar tras ser embestido por esa camioneta de modelo reciente, una camioneta negra. Pues gracias a todos los que nos ven a través de esta red social del Piñero Periodismo y Debate. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Betillo Carmona, reportando desde la ciudad de Tuxtepec. Pues lamentablemente perdió la vida una persona de entre 33 a 30 años de edad, quien conducía una motocicleta y fue embestido por esa camioneta. No portaba casco la persona fallecida. Es una motocicleta, al parecer, semiautomática. Gracias. Claro, es entrando a la colonia Santa Fe, claramente, sí, efectivamente, de aquí de Tuxtepec. Dice aquí, vamos a ver, a leer sus comentarios. Entrando a colonia, sí, claro, entre el muro y 16 de septiembre en colonia Santa Fe. Gracias a todos los que se encuentran conectados, comentando, ayudándome con la ubicación. Gracias y excelente noche. Reportó para ustedes Betillo Carmona.